gringo y la monga se pelearon. El gringo y la monga se pelearon. El gringo y la monga se pelearon. ¡Eres un idiota! Se pelearon. Muy bien, Miguel Ignacio. ¿Cuánto quieres por la casa? No debería preocuparme por lo que le pasa a Fernanda. Total, ya no me importa. Bueno, juez. Oye, oye, buenas noticias. Fernanda se peleó con el maldito Mike, ¿no? Se peleó, ¿sabes por qué? ¿Sabes? Nada. Nada justifica que me hayan mentido de esa manera. Amor. Me da mucha pena decirte esto. Pero yo no puedo seguir con alguien que no confía en mí. Charo, amor, no podemos terminar por una tontería. No es ninguna tontería, Raúl. Francesca, yo lo que necesito en este momento es dinero. ¿Qué lo gastarías? Con lo que te ofrezco, en cambio, te liberas de la deuda. ¿Qué dices? Sería la mejor decisión que podrías tomar. ¿No me puedes dar 100 mil dólares en efectivo? Sería lo único que te debería. Ni un dólar. ¿Lo tomas o lo dejas? Está bien. Está bien, Francesca. Trato hecho. Perdóname por irme sin avisarte, pero es que ya las cosas estaban dadas. Tranquilo, tranquilo, Ricolás, no te preocupes, hermano. Estamos hablando entre machitos, no te preocupes, compadre. Más bien, cuenta detalles. Te cuento. Estábamos llegando a su casa y justo cuando me estaba cuadrando la... ¿De qué hablan, ah? Ah, de nuestra exitosa salida nocturna, compadre. Ya, bueno, sigue contando. Ahí, fuiste a su casa y... Y después te cuento, porque acá hay mucho, mucho sapo. Cualquier novedad te busco, ¿sí? Es terrible, a la muerte. Nada justifica que me hayan mentido de esa manera. Así que ahora, por favor, retírate. Está bien. Solo recuerda que... Que te amo y que nunca dejaré de amarte. No lo hagas más difícil, por favor. Adiós, Charo. Hola, Raúl. Joel. ¿Y esa cara? Tu mamá y yo terminamos. Ya basta, basta, ya. Ya no quiero llorar más. ¡Ay, no! Criatura del Señor, desahógate con la Tere. Pero cuéntame por qué terminaron. Raúl me mintió, Tere. Me presentó a una amiga y nunca me dijo que habían sido novios y que estuvieron a punto de casarse. ¿Pero por qué hizo eso? No sé. Nunca pensé que fuera así. Ay, me decepcionó, ¿sabes? No puede ser. Ay, pero yo pienso que está siendo muy radical, chica. Terminar con él, pero si ustedes tienen un amor de verdad. Sí, pero él no respetó ese amor, Tere. Yo no puedo perdonar eso. Hay un ambiente de tristeza que está envolviendo nuestro hogar. Tú terminas con el Raúl, yo con el Félix. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿A dónde se fue, Charo? ¿A dónde? Estoy asustada. ¿Aló? Tía Vanessa. ¿Cómo? ¿Juntitos? ¡Ay, gracias por avisar, tía! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¡Mi papi y mi mami vienen juntitos! Bueno, dentro de todo, una buena noticia. Ay, me alegro por ellos. ¡Por fin! Al menos ellos sí son felices. Ay, caracho, me quedé dormida. Ya salte de acá. Ni creas que yo quiero dormir en tu hombro. El sueño me venció, me quedé dormida y...
¿Cómo que terminaron? ¿Así nada más? ¿De la nada? ¿Qué, de un momento a otro? Cometí un error y lo pagué caro. ¿Qué hiciste? Le oculté algo que debí decirle antes. ¿A eso nada más? Ah, no te preocupes, oye. Espera que a mi mamá se le pase. Ahorita sea amista, vas a ver. No creo. Tu mamá está muy dolida. Lo nuestro terminó, no creo que me perdone. Ah, caramba. Está brava la cosa. Mira, tal vez yo podría ayudarte. Sí. Es más, si quieres, voy y la convenzo. Y de manera desinteresada, por si acaso. No quiero ningún aumento de sueldo ni nada de eso. Solo me conformaría con ser este jefe de casting, ¿no? Joel, por favor, no le digas nada a tu mamá. Ah, Raulito, es una broma. Hermano, relájate, tranquilízate. En realidad, solo me gustaría ser jefe de vestuario, ¿no? Tú sabes que ahí me puedo ganar con las modelos riquichichi. Joel, no quiero que le digas nada a tu mamá, ¿sí? Y gracias por tu ayuda desinteresada. Adiós. Bueno. Pobre platanazo. En realidad me provoca ayudarlo. ¿Qué importa si no me da nada? Has tomado la decisión más inteligente. ¿Qué me queda? Te doy esta mañana para que abandones la casa. Le diré a mi abogado que vaya haciendo los trámites de la transferencia. Hasta luego. Francesca, una pregunta. ¿Por qué lo haces? ¿Es una propiedad? Además, no me gusta estar cobrándote. Quería evitarme esa preocupación. Francesca, los dos sabemos que no es solo por eso. ¿Por qué más? Porque quieres verme lejos de mi familia. Así es. Eres una mala influencia. Adiós, Miguel Ignacio. Hola, mami. Hola, hijo. Lo vi salir a Raúl. Estaba un poco triste. ¿Ha pasado algo? Sí, hijito, ya. Lo nuestro se acabó. Ah, qué pena, ¿no? Todo estaba tan bien. Mamá, yo no sé qué ha pasado, pero creo que Raúl es una buena persona y que deberías pensarlo. ¿Otra vez, Joel? ¿Otra vez qué? ¿Otra vez? ¿Está tratando de convencerte de que lo defiendas ante mí? No, mamá, mamá, te juro que esta vez no me dijo nada. ¿Ah, no? No, no te creo. Mamá, te juro. No te creo nada, así que largo de aquí. Mamá, váyase de aquí, no váyase de aquí. No quiero escucharte, Joel. Mamá. Raúl me ha hecho demasiado daño. No voy a permitir que mi hijo, que mi propio hijo, se ponga de su lado solo por dinero. Mamá, ¡no, Joel! ¡Fuera de acá! ¡No quiero escucharte! ¡Fuera! Al parecer, esta vez el platanazo la fregó. Nunca había visto a mi vieja así tan molesta. ¿Pero qué culpa tengo yo? Hola, rico el maíz, como un samurái. ¿Qué tal, qué tal? Oye, vamos a mi jato, pues, para contarte, antes de que se aparezca el sapo gordo. ¿Yo? ¿A tu jato? Claro. Yo invito a mi casa a quien quiera, ¿no? Bueno, si tú lo dices. Mike, llamó el señor Guillermo Aranda. Tenía una reunión contigo en un par de horas, pero me dice que le es imposible asistir. Acaba de llegar de Nueva York y ha tenido un problema en aduanas por un arma de juguete, algo así. ¿Me estás escuchando? No, perdón. Estoy un poco distraído, Claudia. Bueno, te decía que el señor Aranda no va a poder asistir porque ha tenido un problema en aduanas. Está Claudia, ¿por qué las mujeres son tan difíciles, ah? ¿Eh?
No entiendo. ¿Qué cosa creen? ¿Que tenemos que darle la razón en todo? ¿Están locas o qué? A ver, ¿te sientes bien? No. No, no, no estoy bien. Discúlpame. Me peleé con Fernanda y estoy de muy mal humor. Perdón. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Oye, contigo quiero hablar. Y cuando estábamos en la puerta de su casa, le pregunté si había alguien adentro. Y bueno, me dijo que estaba el papá, la mamá, los tres hermanos, la sobrina, el tío, los dos perros, el gato. Entonces no se pudo. No, ¿cómo que no? Todos estaban durmiendo, así que... Ay, ya, ¿pero pasó o no pasó? Bueno, a la mañana siguiente, cuando estaba saliendo, justo estoy caminando y me ve el perro y me comienza a ladrar, así que me tuve que tirar por la ventana. Entonces, bueno, ya se volverán a encontrar, ¿no? Si es que la vuelvo a ver, claro. ¿Que no le pediste su número? ¿Para qué? ¿Acaso estoy buscando enamorada? Oye, si hay un montón de chicas. Ah, bueno, claro, nosotros los guapos, la chica nos lleve, ¿no? ¿Ah? Oye, voy al baño un segundito, no te robes nada, ¿ya? ¿Cómo? No, es una broma, tranquilo. Ya. ¿Quién diría, no? Ahora soy amigo del Ricolás. Y puedo entrar a su casa cuantas veces quiera. Y puedo estar a unos metros de Fernanda. No, Joel. Ni lo pienses. Después no te van a volver a invitar. Aunque por un ratito no creo que se den cuenta. ¿Qué haces aquí? Te lo advertí, Fernanda. Te advertí que el maldito gringo atrasador te iba a hacer daño. Gladys. No tengo nada que hablar con usted. Gladys. Gladys, solo quiero despedirme. Ya no me verás nunca más. Me voy para siempre de Las Lomas. Lo siento mucho, pero mis múltiples compromisos me impiden hablar con un pobre y triste guachimán. Pero este pobre y triste guachimán es un hombre herido en su orgullo. No solo he perdido mi trabajo, sino que también he perdido lo que más quería en este mundo, mi Tere. Bueno, mira, que hayas perdido tu trabajo, no me extraña, no me extraña. Pero que hayas terminado con Teresita, esa chica merece algo mejor, pues. No un pobre guachimán como tú. Perdón, perdón. Por favor, ¿podrías repetir lo que has dicho? ¿Ah? ¡Un pobre y triste guachimán! Ah, no. Esto no se queda así. Tú no sabes que allá en mi tierra me dicen el sajino salvaje. Ahora vas a ver. Vas a conocer la juria del oriente. Al Huelix nadie le quita lo que es suyo. Oye, enano cara de majás. Así es, Gladys. Me voy de Las Lomas para siempre. Para alegría de todos. Aquí ya nadie me quiere. No diga eso, juez. Bueno, pues si nadie lo quiere, por algo será, ¿di? Yo sé que he cometido muchos errores, pero ninguno tan grave como para que me traten de esa manera. Conociéndolo bien, seguramente ha vendido a buen precio su departamento, ¿di? Francesca Maldini pagó casi el doble de lo que vale el departamento. Pero no solo para saldar la deuda que le tengo, sino para alejarme de mis hijos. Y ahora me voy de Las Lomas, lejos de mi familia, de mis hijos y de la mujer. Adiós, Gladys. Todo se paga en esta vida. Y usted, que ha parado haciéndole daño a tanta gente, bueno, pues, bien merecido se tiene todo esto. ¿Y sabe una cosa? Aquí en Las Lomas, nadie lo va a extrañar.
Todavía se muere por mí. La mujer que te prueba, Nachito, nunca se olvida de ti. No, no, no. No puede ser. No puede ser. Estoy viendo una alucinación. Algo que comí en el almuerzo me cayó mal y estoy imaginando... ¿Qué alucinación, Nico Ocho Cuartos? Soy yo, Joel González, el riquichichí de la cumbia en carne y hueso, con su simpatía y su carisma. ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Cómo entraste a mi casa? ¿Por la puerta principal? ¿O qué? ¿Te olvidas que ahora soy amigo de Nico? Bueno, Joel, ya me malograste el día. Ahora sí, te puedes largar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan malcriada? ¿Ah? Si las chicas de ahora, las chicas modernas, no se hacen faltas por hablar con sus ex. Bueno, ahora que estamos acá entre exes, ¿qué te hizo el maldito Mike? ¿Tú cómo sabes eso? Vi cómo le tiraste la puerta. ¿Ya terminaron? ¡Así que ahora me espías! ¿Qué te hizo? ¿Ah? ¿Te engañó? Ah, no, ya sé. Se aburrió de tus engreimientos. Para tu información, Mike y yo no estamos peleados. Por el contrario, estamos pasando por el mejor momento de nuestra relación, Mike. Así te voy a creer. ¿Qué dedo me chupo? El que hayas entrado a mi cuarto de esta manera solo tiene una explicación. Sigues pensando en mí, Joel. ¿Qué? ¿Yo pensando en ti? Ya peo, mamita. Hace tiempo que mi corazoncito ya te olvidó. Pues no lo parece. Joel, escúchame bien. Amo a Mike con todas mis fuerzas y nuestra relación tiene para rato. Así que, por favor, deja de imaginar lo que no es. Y si algún día Mike y yo terminamos, créeme que tú serías la última persona en la que me fijaría. Un error como ese solo se comete una vez en la vida, querido Joel. ¡Qué penita me ha dado! ¿De quién estás hablando? Ah, de un vagabundo. ¡Ay, pobrecito! Lo he visto en la calle. Pena me ha dado vuelta. Ah, ¿y ese vagabundo no se llamaría Miguel Ignacio de las Casas, por si acaso? Sí. Digo, ¡no! No, Teresita, ¿cómo vas a pensar que yo ando preocupada por un hombre que tanto daño le ha hecho a la Gladys? No. No le mientas a la Tere, chica. Sí, Teresita, penita me ha dado verlo. Pobrecito. La bruja de doña Francisca le ha quitado el departamento. Se lo ha comprado y lo han sacado. Nada tiene donde vivir ya. ¿Y tú le crees? Sí. Mis golpes mortales acabarán contigo. Tienes 5 segundos para decir tus últimas palabras. 5 segundos. ¡Seguridad! Ya vas a ver, renacuajo, cómo vas a terminar. ¿Qué pasa? Oye, pelea como hombre cobarde. Hombre soy, lo que pasa es que no me quiero ensuciar las manos como un pobre y triste guachimán de barrio Pituco. Gorilón, encárgate él. Como usted diga, jefe. La guerra entre nosotros ha comenzado. No me voy a dar por vencido tan fácil. Te voy a sacar la micha y te voy a aplastar como un gusano, renacuajo. Le voy a demostrar a mi Tere que no eres nada, nada. Si no me di el gusto de pegarle a tu jefe, te voy a pegar a ti. Mejor guardo la juria para después. Oye, escúchame, Joel. Estaba pensando que... ¿Joel? Qué raro. Tampoco es que me haya demorado tanto en el baño, ¿no? No creo que haya sido tan idiota de... ¡Fuera de mí! ¡Fuera de mi cuarto, Joel González! Es un idiota. Esta es la historia de un malvado hombre llamado Miguel Ignacio de las Casas, que no contento con hacer sufrir a su familia, también involucró a la buena y dulce Gladys en esos líos. Ella, toda sendosa, que lavaba la ropa,
sufría por el amor de Miguel Ignacio. Él perdió todo, su familia, su casa, el amor de sus hijos. Y Gladys seguía ahí, presente para él. Y estaba dispuesta a pesar... No, 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 ya no estoy dispuesta a nada, vuelta. ¡Ay, no te creo, chica! Ay, Tere, me conoces como si me hubieras parido, vuelta. Qué tonta es la Gladys, perdono muy rápido. Eres muy buena gente. Ese Miguel Ignacio lo único que ha hecho es hacerte sufrir. Te ha tratado mal. Tú ya no puedes seguir así. Y yo te digo que si tú vuelves a perdonar a Miguel Ignacio, te quedas sin mi amistad, chica. No, Tere, no, ¡sí! Ya basta con todo este tema. Te quedas sin la amistad de la Tere para siempre. He dicho y no lo volveré a repetir. Tú a mí ya no me interesas, Fernanda de las Casas. ¿Entonces qué haces en mi cuarto, Joel González? Vine a darte el pésame por tu pelea con el maldito Mike. ¿En qué idioma quieres que te diga que Mike y yo no estamos peleados, ah? ¿Le puedes decir a tu nuevo amiguito que se largue de mi cuarto, Nicolás? Joel, ¿por qué entraste al cuarto de Fernanda? Voy a contar hasta 5. Si no veo a Joel fuera de mi cuarto, grito. Si no veo a Joel fuera de mi cuarto, grito. No, la misma engreída de siempre. Jamás pensé decir esto, pero... Pobre Mike, ¿no? Soportar una mocosa engreída. Eso debe ser bien yuca. Con razón te terminaron. 5, 4, 3. Ya me voy. Y la próxima vez que te vea entrando en mi casa, ¡Ey! Un momentito. Joel es mi amigo. Y tengo todo el derecho del mundo a invitar a mis amigos a la casa. Eso no me puede estar pasando a mí. Chúpate esa, Fernanda. Ahora, Nico, yo somos los mejores amigos. Y yo puedo entrar a tu casa cuando se me dé la gana. Laura, qué sorpresa. ¿Fuiste tú el que me llamó? Ah, sí, verdad. Perdóname, estoy con la cabeza en otro lado. Esto es de Charo. Pero no creo que ese sea el motivo por el cual me mandaste a llamar. ¿Una bolsa de ají? ¿Cómo se te ocurre? Laura, estoy en un problema. Nunca le conté a Charo sobre lo nuestro y ahora se enteró. Y con justa razón está molesta. Estoy desesperado. Ay, la Zarana y Diaquez me dan una pena. Eran tan unidas. Ay, Peter, todo lo que puede hacer una herencia, ¿no? El dinero siempre causa problemas, madame. Así es, Peter. Felizmente, la deuda con Miguel Ignacio ya está saldada. Sí. Creo que lo que más me gusta de todo esto es que no tendré que verle la cara a ese individuo. Cuando esté lejos de los chicos, los problemas habrán terminado. Fernandita con Mike. Nicolás, algo me dice que va a volver con Cayetana más pronto de lo que pensamos. ¡Fuera de mi cuarto! Ay, me parece que están peleando otra vez esos chicos. Ay, cosas de muchachos. ¡Fuera de mi cuarto, Joel González! ¿Joel González? ¿Escuchaste lo mismo que yo? Debe tratarse de un lapsus. La señorita Fernanda quiso decir... Vamos, vámonos, vámonos. Antes de que Fernanda se ponga más histérica y mi nona empiece con... ¿Tu nona qué? Buenas, señora Francesca. Habla. ¡Pero! No me digas que te volviste a meter por la ventana, Joel González. No, nonita. Joel es mi amigo. Y al igual que todos mis amigos... Puede entrar a mi casa las veces que yo quiera. Bueno, este pechito ya se va. Así que un gusto verla, señora. Un gusto, Peter. Chao, amigo Joel. Regresa cuando quieras. Es tu casa. Chévere, compadre. Chao, pa. Chao. ¿Qué significa regresa cuando quieras? Es tu casa. ¿Se fue? Mira, Monga, será mejor que te vayas acostumbrando a la presencia de Joel González en esta casa, ¿sí? Él es mi amigo. ¿Estás oyendo eso, nona? Perfectamente, Fernanda. Nicolás, no quiero ver a ese muchacho en mi casa.
Creo que dije que Joel González era mi amigo. Se metió en mi cuarto, nona. Me insultó. Me habló horrible. ¿Eso hizo? Sí. Nonita, no le hagas caso a Fernanda. Está histérica porque se peleó con su noviecito Mike. ¿Sí? Adiós. ¿De dónde saca todo el mundo que me peleé con Mike? ¿Es verdad eso, Fernanda? Es la mentira más grande del mundo, nona. El nuevo mejor amigo del joven Nicolás está alterando la paz de esta casa. ¿O me parece? ¿Su cognac, madame? Por favor, Peter. Sí. No quise causarte un problema. De verdad, pensé que tú ya se lo habías contado. No me atreví. Sé que fui un tonto al no decírselo, pero tenía miedo. Charo es una mujer muy celosa. Bueno, conociéndote como te conozco, la entiendo perfectamente. No soy el mismo hombre de antes, Laura. He cambiado. Y Charo es todo para mí. Solo que tengo mi pasado, eso es todo. ¿Y prefieres que ella viva ignorándolo? Sí. No. Por supuesto que no. ¿Y dónde está la confianza, Raúl? Si dices que Charo es todo para ti, debiste contárselo. Bueno, no es fácil contarle a la mujer que amas que te dejaron plantado en el altar, ¿no? Estás muy enamorado de ella, ¿verdad? Charo y tú marcaron mi vida, Laura. Tú eres mi pasado y ella es mi presente. Solo que dudo mucho que ella piense que tú eres solo mi pasado. No. Lo siento, pero no. Solo tú puedes ayudarme a convencerla. No voy a hablar con Charo. ¿Por qué no? ¿Qué quieres que le diga? ¿Entre tu novio y yo existe solo una vieja amistad? Estás viendo muchas novelas, Raúl. Aquí está el regalo para la Gladys. ¡Ah, chica! Y es del Brasil. Son comodísimas. Yo te iba a ponerte. ¡Ay, qué bonita está! ¿Qué? Ay. Uy. Ay, señor Dionisio, usted no está bien. Primero le duele el cuello, ahora la cintura. Se nos vaya a morir antes que nos volvamos famosos. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! Ya pasó, ya pasó, ya pasó. ¿Y por qué a mí me trae un abrigo de pieles y a la Gladys unas sandalias? Es que la Gladys no está interesada en las giras. Además, cuando estemos en la sierra, permíteme, este abrigo te va a proteger de la gripe. ¡Qué rico! Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Modela, modela! ¡Sí, usted siempre piensa en todo! ¿Ah? ¡Ay, qué linda! ¡Ay! ¡Está de la pitrimitri! ¿Están saltando? ¡Ajá! ¡Qué linda! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo que dejan las lomas, papá? Sí, la casa ya se vendió. Bueno, es un decir. Francesca Maldini, su querida nona, la compró y la tomó como parte de pago de la deuda que le tengo. Lo cual es un alivio para mí y eso me deja un poco más tranquilo. ¿Y a dónde te vas a ir a vivir? A un maravilloso chalet frente al mar. Es pequeño, pero con todas las comodidades de un hombre de mi posición. ¿Frente al mar? Me muero ganas de conocerlo, ¿vamos? No. Todavía me estoy acomodando. Cuando esté listo, les doy la dirección para que me visiten. ¿Y no quieres que hable con mi nona para que vivas acá por mientras? Digo, tal vez te lo pueda alquilar. No, Nicolás. Yo no quiero un solo favor de... de Francesca Maldini. Yo sé que es su nona, perdónenme, pero... para mí va a ser un alivio, ¿no? Tener que salir y verle la cara de bruja a esa... Perdón, muchacho, yo sé que es su nona... pero ella sería feliz si yo desapareciera del mapa para siempre. ¡Ah! ¡Qué bonita! ¿Cómo me veo, chica? Una estrella de cine. ¡Ay! Eres una estrella, Teresita. Digo, las dos son mis estrellas. ¡Ay, qué lindo! Ay, 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 ay.
Uy, uy, uy. Señor Dionisio, usted no está bien. Está bien, chicas. A ustedes no les puedo engañar. Lo que pasó fue que el guachimán ese de las Lomas, el tal Félix, me agarró por sorpresa y me atacó. ¿Lo atacó? Yo quise defenderme, pero sus malas mañas no me permitieron. Felizmente estuvo uno de mis guardaespaldas cerca del lugar. Si no, no estaría aquí. No, 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 no. ¿Qué se ha creído ese Félix? ¿Pero por qué no nos lo contó cuando llegó? Es que, Teresita, la verdad que no quise incomodarte, como ese individuo es tu enamorado. No, el Félix es parte de mi pasado. Yo soy una mujer soltera. Y eso me da pena. ¡Ay, no! No, 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 por favor, no, Teresita, no. ¡No, mi amor! No, no, no. ¡Triste! ¡Ay, yo! ¡Una sonrisita! ¡Una sonrisita! ¡Ay, la estrellita, la estrellita! Gilberto, Gilberto, Gilberto. ¿Qué no pasa, Nelicita? No sé qué está pasando, pero desde hace un rato el carro está yendo a mucha velocidad. Ah, seguro que estamos de bajada y entonces por eso sientes que va más rápido. Pero dime, ¿te fijaste por dónde estamos? Hace un rato pasamos y leí que decía pasamano. Pasamayo. Duerme nomás tranquila, Nelicita. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos por llegar. ¡Dijiste pasamayo! ¿Ah? ¡Ay! ¡Están re bonitas! Bueno, al menos yo tengo estas sandales bonitas. En cambio, esa señora vieja fea seguramente le ha sacado hasta los zapatos a mi juefito. ¡Ay! Tremendo viejonazo haciendo corazoncitos. Pero claro, eso me pasa por andar con chibola, pues. Un maravilloso dúplex frente al mar. ¿Pero por qué dije eso? ¿Por qué? Si con las justas tengo plata para alquilar un cuartucho. Bueno, será mejor que me ponga a buscar dónde voy a vivir. A ver, cuartos... Cuartos, aquí está. Cuartos, alquiler de cuartos... No, esto está muy lejos. A ver, no. Este es solo para estudiantes. Este es solo para señoritas. Este está muy caro. Pero, ¿cómo se les ocurre cobrar esa cantidad por un cuartucho? Pero... Debe ser la bruja de mi ex-suegra que viene a hacerme acordar que tengo que dejar el departamento. Dignidad, Nachito. Dignidad. Gladys, qué sorpresa. Hola, Charo. ¿Puedo pasar?
Le traje unos potajes de mi tierra. Seguro los he extrañado mucho, Di. No te imaginas cuánto los extrañé, Gladys. Mi tacacho, mi cecina, mi Juane. Pero sobre todo, extrañé las manos que los preparan. Ay, huevita. Se va a enfriar. No, ¿qué se va a enfriar? Si esto que ardo, Gladys. No, no, se va a enfriar la comida. Voy a traer cubiertos mejor, Di. Aquí, espera. Ay, pero ¿por qué no me llama? Igual no le voy a contestar. Ay, amiga, a esta hora ya debería haberme mandado más de 1000 mensajes de texto. No creo que esté esperando que yo me disculpe, ¿no? Eso nunca, porque yo no tuve la culpa, la tuvo él. Ay, no sé qué hacer. En todo caso, el único consuelo que tengo es que Mike no me va a cambiar por una simple discusión. Hablé con Raúl. Me contó el problema que hubo entre ustedes. ¿Qué problema? Entiendo que estés molesta. En realidad no debería meterme. No, Laura. No deberías. Charo, todo lo que te dije no fue con ánimo de ofender. Yo pensé que Raúl te había contado sobre mí. Aunque me imagino que después de lo que le hice no quiere ni mencionarme. Pero el tiempo cura las heridas y ya ves. El día de hoy tú estás aquí, en medio de mi sala, sentada, sacando la cara por el hombre al que dejaste plantado en el altar. Le debo un favor. Ah, pero no es hablando conmigo que se lo vas a pagar. Mira, yo creo que en las peleas de dos, el resto sale sobrando. Bueno, creo que es mejor que me vaya. Te acompaño. Charo. Yo solo vine a decirte que no me parece que por una tontería se pierda una relación tan bonita. ¿Una tontería? ¿Y? ¿Le gustó? Los envases están vacíos. Sí, pues me hubiera gustado traerle su aguajina. No se pudo. Bueno, será para la próxima. Porque va a haber otra oportunidad, ¿no? Yo ya mejor me voy a mi casa. Gladys. ¿Ah? Gladys, la otra vez cuando fui a decirte que me iba de las Lomas, tú me dijiste que nadie me iba a extrañar. Yo dije eso. Sí. Y a las 2 horas estás acá en mi casa, con un banquete digno de un rey. Es que fue mentirita eso de que no me iba a importar lo que le pasaba. Y también era mentirita eso de que nadie le iba a extrañar. Es que usted ha sido mi juefito, vuelta. Yo he sido más que tu juefito. Yo he sido tu xerete. Y si estás así es porque no me has podido olvidar. Yo tampoco he podido olvidarte, Gladys. Ay,
¡Ay, besme, Nachito! Mi ex parece que ha terminado con... ¿Con Mike, el maldito gringo atrasador? Con ese mismo. Y conociéndola como la conozco, algo me dice que Fernanda me va a buscar para reiniciar lo nuestro. Mike, no te voy a preguntar lo que pasó. Supongo que tú no tienes nada que ver con esa discusión. Pero te pido, por favor, que amistes cuanto antes con mi nieta. Señora Francesca, yo no pensaba dejar pasar mucho tiempo antes de hablar con Fernanda. Tiene que ser ahora.